Bueno, vamos a preparar nuestro plan de vuelo. Según los vientos, salimos por la 09, aterrizamos Bueno, por la vamos a preparar 09. nuestro plan de vuelo. Según los vientos, salimos por la 09, aterrizamos Bueno, por la vamos a preparar 09. nuestro plan de vuelo. Según los vientos, salimos por la 09, aterrizamos Bueno, por la vamos a preparar 09. nuestro plan de vuelo. Bien, vamos a volar con el 737-600, máximo 123 pasajeros. El fuel, tenemos una hora extra de combustible. El precio internacional del litro de combustible es 0.524 dólares. La ruta, vamos a buscarla en el espacio aéreo bajo venezolano. Perfecto. Calculamos los alternativos. Cumaná, Carúpano, Barcelona y Maturín. Y tenemos el vuelo. Listo, lo exportamos y nos vamos a preparar nuestro vuelo. Nuestra CDU. Vamos a abrir aquí nuestro plan de vuelo. Margarita. Maiquetía Margarita 230, el mapa reducido. Plan de vuelo, tenemos 5.409 kilos. Tenemos un cero full weight de 48.551. Index, si no te lo digo, es el costo de la cantidad de combustible que va a chorrear este auto, que tan rápido va a ir. Nosotros estamos, si tenemos aquí un costo de 56, la reserva me lo quitaría como extra de 2.081. Y el plan 5.5 menos 2.1, 3.4. 1.400 kilos. Este que el grado tiene 26.500, el más elevado es el 0. La temperatura de energía, 22 grados centígrados. Siempre aquí tiene una variable sumable de 25, la temperatura para la. De los motores tiene 47, 25 más 47, siempre se le suma 25, no sé.
los flaps, con flaps 10, los 10, por lo menos que pide 51.6. Y se puede dar otra tabla de la reserva, y por ahí no está hecho en el set. Así también utilizar con toda la reserva, verificamos nuestras piernas. De discontinuidad y tenemos de defensor. Entonces, las pistas. TCAS test. Pass. Flight slope. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Luces. Entonces a llamar al NGX. Como viene la Shader, tarda en cargarse las texturas, pero estamos listos. Tenemos en total 123, estamos full capacidad. Abrimos puertas. Vamos conectándonos a Ibao. Vamos 122.8, porque no hay control en Venezuela. Vamos a crear nuestro plan de vuelo. Ya me los cargué automáticamente. Lo tengo configurado con el Professional Flight Planner. Volamos esto de aquí. Me dice que salimos a las 19.50, 230. Cargamos aquí Barcelona y Cumaná. Sí, como alternativa son 123 personas a bordo, no te cuentan los menores. Si lo que sé, enviamos el segundo vuelo y activamos. Si te ves, si te ves, no, si sí. Activando instrumento SBMI. Nuestra salida Osmar 2, nivel de vuelo 230. Prevemos 09.
pasajeros a bordo. Boarding complete. Entonces procedemos a cerrar puerta. Damos el full shot. Tenemos que llegar a 75%. Tripulación en cabina, armar toboganes. Estamos bueno y no marcamos la aerolínea. Ladies and gentlemen, the door has been closed. Solar force will be switched off at this time. Thank you. Hello, Captain. We're ready for pushback. Tu atención, por favor. La siguiente es una demostración de seguridad. Locking gear. Carga
son 1898 kilos y la ruta que nos dio nuestro... Estamos listos. Marcher check completed. Bypass bin inserted. Release parking brakes. Tripulación en cabina, armar toboganes. Release parking brakes. Ladies and gentlemen, the door has been closed. Solar force will be switched off at this time. Thank you. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start. Su atención, por favor. La siguiente es una demostración de seguridad.
panorama aquí en los flaps. Estamos nosotros. Vamos a loguearnos. ¿Y por qué no? Vamos a poner un poquito de música, dale. We'll be right back.
Thank you.
nuestra aeronave, para nuestro descenso de aproximación al aeropuerto internacional del Caribe. Ustedes tienen un año que les sirve a la isla de Maricho. Nos vamos a notificar cuando vamos a llevar la aproximación. Thank you.
listos. Llegamos. Preparamos a quitar el piloto automático y tomar el control de la aeronave. Solo ahora aterrizarlo uno que lo utiliza el piloto automático. Experiencia. Apagamos transponder, informamos que la pista 09 de Margarita está vacía y la fila de derecho, apagamos las landing lights, las luces estroboscópicas, prendemos nuestro APU y continuamos en taxiado para la corona. Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones abrochados hasta que se apague la señal. Mantengan el pasillo libre de todo espacio hasta que nos detengamos en la terminal. Una vez que se apague la señal de los cinturones, revise compartimientos superiores, bolsillos del asiento delantero y armarios para retirar objetos personales. Tenga cuidado de los compartimientos superiores, artículos pesados pueden haberse movido durante el vuelo. Que tengan muy buen día, de nuevo tienen que permanecer sentados hasta que lleguemos a la terminal.
brake, apagamos nuestra aeronave, prendemos luces de cabina y ponemos nuestro arriba puerta. Tripulación de cabina, autorizado desarmado de puertas. Damas y caballeros, bienvenidos a destinos. Cabin crew, start cross check. Ladies and gentlemen, welcome to the switch. Activamos nuestro APU, el aire por el APU. Solicitamos nuestro reporting, vamos a perturbar la bodega. Espero que nos informen cuando vamos a abrir puertas. Le apagamos nuestra taxi line, el bacon line. Ya tocaron la puerta. El puerto principal y puerto secundario. Damas y caballeros, la puerta ha sido abierta. Procederemos al desembarco de la aeronave. Vamos a ver cómo fue nuestro aterrizaje. Ok, fíjense, un landing de 61.52. Está muy bien. A ver, ¿qué quieres decir? Enviamos nuestro reporte y nos desconectamos. Con esto finiquitamos nuestro vuelo 005 en destino al Aeropuerto Internacional del Caribe. Les dejo una imagen de cómo quedamos en tierra y bueno, muchas gracias por haber visitado el canal. Saludos.